La responsable de la unitat capilar d'Idiestètic, Cristina Pérez, ha donat resposta aquest dies a tots els dubtes sobre els tractaments capilars a l'estand del Grupo Policlínica Nuestra Señora del Rosario durant la Fira de Turisme Fitur, celebrada aquest dies a Madrid. Aquesta professional, amb més de 20 anys d'experiència, confirma el que tots ja sospitàvem. No fa falta anar a Turquia ni sortir d'Eivissa per a rebre un d'aquests tractaments. Ahora mismo tenemos un equipo estupendo dentro de la propia isla de Ibiza, capacitado para hacer el mejor trasplante capilar y, por supuesto, con una sanidad como la que tenemos en Ibiza y en este país, que está por encima de los rangos que se puedan encontrar en Turquía, ¿no? Es decir, que la gente no tiene que irse desde su casa para hacerse un buen tratamiento estético. Uns tractaments que reben tant homes com a dones i que va molt més enllà d'una simple qüestió estètica. No solo se trata de un problema estético. En muchos de las personas trasplantadas, muchas de las personas que sufren alopecia, conviven con un trauma toda su vida, ¿no? Es algo tan sencillo como poder hacer una intervención, que no es una intervención menor, para conseguir que muchas personas que son incapaces de salir a la calle sin ponerse un gorro, sin taparse, salgan a cara descubierta y con una sonrisa, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas.